Hola, ¿qué tal, amigas y amigos adictos y adictas al metal? Bienvenidos a un nuevo video y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda Hypocrisy con el título Worship. Esta es una banda sueca, ellos fueron formados en el año 91 y para este 2021 nos traen su álbum número 14, un montón de trabajos, recordando un poco la historia de lo que ha sido esta bandota del país de Suecia. Hay que decir que ellos pues en un principio comenzaron haciendo un death metal puro y después sí comenzaron pues a plasmar lo que es el death metal melódico, a tal punto de convertirse en una de las bandas pues referentes, una de las bandas más importantes de este género. Y en cuanto a lo que es conformación de banda, tenemos aquí todavía contando pues con el dueño de la misma, al señor Peter Tagren, en lo que es obviamente las guitarras, también él es el vocalista de la banda y también él realiza los arreglos de teclados. Tenemos también aquí en el bajo al señor Michael Hendlund, él también es uno de los miembros fundadores de la banda, está desde el 92. Tenemos en la percusión al señor Hork y también tenemos un miembro más en lo que es las guitarras, es decir, tenemos una banda que está muy bien conformada, muy sólida y de hecho, obviamente, quien es el cerebro de la banda es el señor Peter, ¿no? Entonces, ciertamente la banda nos hizo esperar un montón de tiempo para volver a apreciar nuevo material de ellos, luego de aquel muy buen trabajo, diría yo, del año 2013, el End of Disclosure, un disco que yo, sinceramente, he escuchado un montonazo de veces. Se convirtió de una manera, yo diría, extraña en uno de mis favoritos. Ciertamente no es el mejor disco de la banda, pero logró capturarme, ¿no? Y ciertamente es un trabajo que tiene bastantes partes lentas, bastantes partes, pues, diría calmadas, entre comillas, y otras un poco más aceleradas. Logró transmitirme unas melodías que son muy atrapantes. Entonces, con esa expectativa de saber qué es lo nuevo de la banda, pues nos entrega este nuevo material que consta de 11 tracks y una duración de 50 minutos, álbum lanzado por la Nuclear Blast. Producción espectacular, triple A de primer nivel, una producción pues de lujo, diría yo. Y en cuanto a lo que es música, déjenme decirles que es impresionante lo que nos muestra aquí Hypocrisy. Es su fórmula ya creada, es su esencia ya expuesta y créanme, o sea, lo difícil que es poder lograr un sonido que sea muy identificativo, que cuando tú escuches la música de Hypocrisy ya la identifiques plenamente que, y sabes que es Hypocrisy. Eso es una de las cosas más difíciles que hay en la música, que tú logres tu propio sonido, que sí, cuando uno pues escucha death metal melódico se te vienen a la cabeza un montón de bandas, pero siempre Hypocrisy, cuando tú lo escuches, pues lo vas a identificar, ¿no? Por la textura de su música, por lo que es las guitarras, obviamente también las vocales y ciertos elementos que ellos pues han ido incrustando en cuanto a lo que es su música, también obviamente sus líricas. Ellos no abandonan pues este aspecto de lo que es los extraterrestres, lo que es las conspiraciones, eso está pues bastante bien, ¿no? Una portada que es llamativa y en ese aspecto yo les puedo decir que este disco para mí es el mejor en cuanto a lo que es el death metal melódico, porque nos entrega algo que es muy contundente. Desde el primer track, la canción Worship, que le da el título al álbum, es para mí uno de los mejores temas que ha realizado la banda. Es una tremenda canción. De hecho, yo las más de 20 veces que le di la escuchada al trabajo, pues le repetí unas 10 veces a esta canción porque me encantó. O sea, me encantó el tema, qué bien el trabajo de composición, o sea, genios el poder elaborar esto. Música que a ti te erice la piel, así. O sea, que te impacte, que te enamore, que te envuelva y que te haga adicto, inclusive escuchar pues esta canción. Entonces, Worship es un temazo. De plano, yo ya les digo que escuchen este tema, inclusive este tema yo diría que paga el disco. ¿Cómo comienza, no? Con esas guitarras acústicas, para después sí comenzar con esos riffs poderosos, agresivos, con toda esa manera de jugar de las dos guitarras, ¿no? Tanto la guitarra líder y la guitarra rítmica, cómo comienzan pues a elaborar ahí los riffs, es pero fantástico, ¿no? Mucho vértigo, velocidad, agresividad, mucha potencia. Y eso se va a ver reflejado, diría, en prácticamente casi la mayoría del trabajo. Obviamente que también vamos a tener pues canciones un poquito más lentas. Eso ya ha sido característico de Hypocrisy. Quien conoce la discografía de ellos va a darse cuenta de que tenemos aquí su música, su esencia. Y por ejemplo, canciones como Chemical War, que también es uno de los singles que ellos lanzaron, es una canción sas igual, o sea, qué solidez, ¿no? Qué sonido de guitarras te retumban.
al igual que el bajo, ¿no? El bajo es muy, muy bueno, sea que tú escuches con audífonos o en equipo de sonido especialmente. Yo recuerdo que las veces que escuché en equipo de sonido, precisamente esto hasta me subía el ánimo, me daba mucha más energía, porque tiene ese poder, ¿no? En cuanto a lo que es producción, como les vuelvo y les repito, es fantástico cómo han logrado este sonido. Así es como tiene que sonar la música moderna y eso es algo que se agradece un montón. Tenemos mucha variedad de canciones. Otra canción que les podría yo recomendar es el tema They Will Arrive. También tenemos aquí muy buenos riffs, esos riffs que son ya característicos de lo que ha sido Hypocrisy, ¿no? Cómo logran ellos seguir sacando música que es muy apegada ya a su escuela, a su receta. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Y por qué es que digo que es uno de los mejores o el mejor trabajo de death metal melódico? Porque aquí la banda logra transmitirnos pues todo lo que ha sido su historia, pero de una manera inclusive les podría decir hasta más contundente que antes. Personalmente, para mí este es uno de los mejores trabajos que ha sacado la banda en su historia. Tenemos aquí mucha energía, muchas melodías que son pues apocalípticas, ¿no? Como ya ha sido característico de la banda, como esos teclados también que son tenues, pues logran en ciertos momentos meterse, ¿no? Y lograr esa atmósfera pues apocalíptica, oscura, maligna también inclusive. Y también en otros momentos pues vamos a poder disfrutar de lo que es este entorno, ¿no? También que como que te sumerge la banda en ciertamente en algo de lo que es ciencia ficción, también tengo la idea de eso. Y en cuanto a lo que es la batería, les podría decir que es un muy buen trabajo. Los platillos se escuchan pero lindísimo. Vamos a tener aquí también lo que es las vocales del señor Peter, que se conservan, o sea, él logra pues transmitirnos estas voces que son súper graves, ¿no? Pero que tienen una presencia, son mandantes, son contundentes. Como también él logra texturizar, como ya nos había acostumbrado antes, a lograr esos screams, ¿no? Esos gritos bastante pues agudos, que es eso también le da mucha textura a lo que es su vocal. Entonces, señores, es un trabajazo para mí de lo que es Hypocrisy. Si bien no es un 10, para mí es un 9.5 bien logrado. Logró la banda pues conmoverme, logró la banda pues transmitirme canciones que yo me vuelva adicto, y eso es algo que es fundamental en la música. Cuando a ti te gusta algo y repites la canción, ni siquiera llega a terminar la canción y la vuelves a repetir, es porque ahí hay algo que está bien hecho, hay algo que está bien logrado. Todas esas melodías, también los ritmos, cómo trabaja la banda sus ritmos, la parte rítmica, ¿no? En cuanto a lo que es guitarras, mucho ojo con eso, ¿no? La parte rítmica de guitarras es fabuloso, súper bien, y no me queda más que recomendarles ampliamente que escuchen este trabajazo de estos suecos que siguen pues con su vigencia en lo que es este death metal melódico. Y qué bueno, porque pensé que la banda pues no iba a regresar. Pensé que la banda pues ya había pasado demasiado tiempo en que no hayan pues lanzado material. Y también como el señor Peter se puso a trabajar con el señor Till Lindemann, ahí ya en su proyecto, pues cuando ya anunciaron que ya no iban a trabajar juntos, dije de pronto y vuelve con Hypocrisy, y la verdad es que lo hace de la mejor manera posible. Muy buen trabajo, digno candidato uno de los mejores del año, por la energía, por la contundencia, por todo lo que nos logra expresar aquí esta bandaza Hypocrisy. Y más nada por el momento, mis amigos, muchísimas gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.